Nosaltres hauríem volgut que aquest fos un referèndum pactat amb l'Estat, com el que va fer Escòcia pactat amb el govern britànic. Però això no ha estat possible. No ha estat possible perquè el govern espanyol ha rebutjat totes les peticions de pacte que li hem fet arribar. No va haver independència de Catalunya. Vamos a evitarlo, vamos a impedirlo. En democracia las vías unilaterales no existen. Galopar hacia un imposible puede provocar una fractura política y social. Están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar. Y por tanto, el Estado va a seguir actuando. Votarem per dignitat. Votarem perquè som ciutadans, no súbdits, i ho farem per deixar un país més just a les generacions futures, perquè no hem arribat fins aquí per fer-nos enrere ni per arronsar-nos. Arribarem fins al final i guanyarem. Increíble, o sea, impredecible hace 10 años o incluso menos. O sea, el cambio que ha dado, yo no sé si históricamente se han dado cambios tan rápido de una masa, no ya en términos de clase política, sino en una sociedad, los términos en los que encara la relación con una administración central del Estado ha sido espectacular. Yo cuando llegué aquí en 2004, aquí había cuatro independentistas, con todo el cariño, ¿eh? O sea, que militasen activamente por la causa independentista era muy poca gente. El proceso soberanista en Cataluña ha puesto patas arriba al régimen del 78 y encara su recta final hacia el referéndum del 1 de octubre. Aocha.info ha recabado las opiniones de periodistas y representantes de asociaciones ciudadanas y partidos políticos para analizar las claves de este proceso.